Muy buenas a todos. Mi nombre es Jaime, como han llegado mi manager Chile. Y a continuación en este Robot Structural Analysis Series 2017-2018 para todos ustedes, deseo compartir con ustedes en esta siguiente capacitación. Agradezco, como siempre, a todos los que se suscriben o a los que gusten, tanto los profesionales de la construcción e industrial, tanto en su ciudad o país. Los animo a que pinchen a hacer la suscripción y detalles y me dejan sus comentarios también para el apoyo también respectivo para sus respectivos proyectos. Me contacten las empresas que lo estimen necesario para el desarrollo ajustado en tiempo, en tanto en el mediano y corto plazo. Como siempre, disponible tanto para su ciudad o país. Y dejo los datos, como siempre, en la descripción de los datos y los colaboradores respectivos para su ciudad también. Y los contacten también a través de lo mismo para el tema de proyectos. También agradezco su me gusta y su suscripción y comentarios también en las redes sociales para los profesionales de la construcción que se activan y se ajustan a las actividades diarias, a las actividades diarias, tanto de sus normativas también. En esta oportunidad vamos a ver en Robot Structural Analysis, algunas mejoras para terminar el tema de inicio para este desarrollo de curso o capacitación esquemático para todos ustedes, de lo más normal para que lo apliquen siempre a sus temas de proyecto, para sacar su memoria de cálculo, a ajustar memoria de cálculo que llegan y poder corregirla a tiempo para sus proyectos estructurales, ya que debemos ser consecuentes con el proyecto y esa edificación o ese trabajo que se debe ejecutar también va a ser y conlleva también que van a haber un flujo de trabajo en personas que van a trabajar en esa instalación y esa instalación deseamos que sea en el que estén adecuadas y tranquilas, que trabajan adecuadamente ante algún temblor o ante algún hecho inesperado, trabajen tranquilamente y lleguen ustedes también a sus casas de manera conforme. Para iniciar esta introducción en Robot Structural Series 2017-2018, vamos a ver un flujo de trabajo básico en el programa. A continuación, en la pasada de descripción del proceso de modelado, ya que en Robot también, como otros programas, nos permite ejecutar o crear ciertos proyectos dentro del programa. Como ya hemos visto anteriormente en esta capacitación express y como la hemos visto anteriormente, cada etapa del proceso de modelado y su modulación tiene su propio flujo de trabajo. Iniciar un proyecto y establecer las preferencias, modelar la estructura, soportes y aplicar cargas. También debemos establecer los parámetros de análisis, visualizar los resultados y también, por lo mismo, crear los informes respectivos para esas memorias de cálculo ajustadas de acuerdo a una normativa respectiva para su proyecto. Cuando nos dirigimos a un proyecto, como lo vemos a continuación, por ejemplo, en un robot, o sea, en Revit, y que también puede ser creado a partir de un software BIM, todas las etapas o edificios, aunque parezca en esta visualización para los, porque ya lo hemos visto anteriormente, para esas personas que aún dicen que trabajan en BIM y tienen problemas para la coordinación de las etapas de proyecto. Quizás en el programa asumen o venden, y es el ánimo también de recalcar a esos promovedores de BIM, que les pidan el currículum y también ajusten su proyecto o visualización de acuerdo a el esquema de trabajo. Pídanle siempre la experiencia en proyectos y la ejecución misma también, porque también puedo esquematizarle este proyecto que se encuentra actualmente visualizado para ustedes, pero también quizá me pregunta, pero Jaime, no has construido ese tipo de edificios, no has visto la problemática en terreno, no has visto muchas cosas, tan solo muestras un esquema de trabajo en base a un programa.
totalmente equivocado. Lo hemos visto en terreno, lo hemos visto con los encargados, lo hemos visto con los directivos, y por lo mismo le recalco lo mismo, ya que son directivos, y le recalco siempre, el esquema de trabajo y proyecto que ustedes estiman, también deben felicitar a sus trabajadores, y esos trabajadores también deben tener ese incentivo de hacer toda la ejecución que ustedes desean. Y es por ello lo mismo, una capacitación, un trabajo, habilidades blandas, habilidades de trabajo, habilidades con su proyecto, y que esas personas también que ejecutan también les den el cordial abrazo, felicidades, temas de seguridad, temas de proyectos, temas de coordinaciones digitales también, y poder entregarles la solución respectiva. Y después de eso, llevarlas a como le estoy haciendo la mención ahora, el tema estructural en robot para su proyecto. Podemos ver que después, con el plugin que trae Revit, o que también lo trae o los otros programas, pero esta es una alusión para que puedan llevar su proyecto en base a ciertos programas. Revit por sí solo no trae el plugin, por lo mismo tienen que llevarlo, tener los programas necesarios, tener las vinculaciones necesarias para que después sea visualizado en robot también, o en el programa, o en tabs, o en el programa que sea. Deben de ser consecuentes también con el tema de flujo de trabajo que esto debe llevar. No, y todo proyecto, recalco, todo proyecto en BIM se adecúa a un proceso de trabajo en base a una metodología de trabajo en conjunto, no por separado, y que sea visualizado por todas las personas de manera colaborativa, trabajando todo en conjunto, y de acuerdo a ello, tomar las soluciones respectivas con su encargado respectivo, con un tema de presupuesto, como ya lo hemos visto anteriormente. En este flujo básico, en esta, para terminar un poco la introducción en esta capacitación para los desarrolladores, para los jefes de terreno, para los encargados, los gerentes o los dueños o los directivos, también es necesario. ¿Por qué? Porque ellos deben hacerse partícipes también, porque no es solamente, y los animo también a que vean estos temas también con su gente, que necesitan que los promovedores también, bueno, también un tirón de oreja a los promovedores también, para que también si han trabajado en esto, sean consecuentes con ellos, porque hay un tema de análisis, hay un tema de cálculo, hay un tema de costo, hay un tema de muchas cosas. Entonces no es solamente que me fascina el tema de BIM, me fascina muchas cosas, debe ser consecuente. ¿Por qué? Porque después van a tener problemas y después los demás no van a saber cómo solucionar esto, porque también no tienen una capacitación previa. Se dejaron llevar por sus ideas y tampoco tienen la experiencia necesaria para tratar de entregar la solución respectiva. Y además de eso, y lo van a poder observar siempre, que se van a quedar hasta las 2 o 3 de la mañana y ese flujo de BIM nunca es efectivo. Y en el peor de los casos los van a finiquitar a todo el equipo. En ánimo de estas capacitaciones, me contacten, tenemos los profesionales adecuados para ello, tanto para su ciudad o país, en base a esquemas de trabajo reales, concretos, con gente que ha trabajado en esto y con gente que trabaja y no le importa la magnitud que este proyecto sea, ya que es un aspecto colaborativo, que si no me tienes que dar nada a mí, tienes que darme qué problemas tienes para entregarte la solución respectiva, para enviarte los flujos de trabajo que te envío a continuación, el tema básico, que es la clave de todo esto, iniciar un proyecto, establecer preferencias, modelar la estructura, crear soporte, aplicar cargas, establecer parámetros de análisis, visualizar resultados y crear informes respectivos para esas memorias de cálculo previas, ya que lo supuesto no es factible un tema de BIM. Los temas de referencia también de session log o inmediatamente, porque el tema de referencia no existe en un planteamiento de BIM,
Los temas de referencia, lo único que les va a causar a los demás es malos ratos, pérdida de tiempo, no van a llegar a tiempo a sus casas, más encima van a tener que ajustar su llegada a su casa muy tarde, no van a poder compartir con sus familias y es el ánimo también por estos consejos para todos ustedes. De acuerdo a ello y en base a lo que nombro a continuación, se envía a través de las visualizaciones de proyecto, ya que no me quiero redondear en tema de plano, ya que Revit ya hemos visto y ustedes ya han visto en más de alguna oportunidad, no son esquemáticos, no hay un esquema o planteamiento de trabajo, no hay una metodología de trabajo, solamente hay alguien que modela o solamente ellos, los promovedores, asumen que promueven temas de BIM y solamente saben modelar y no tienen un esquema de trabajo. Nunca han trabajado, tienen dos o tres trabajos encima en el cuerpo y el problema continúa y por lo mismo. Los animo a que tengan un flujo de trabajo, una metodología de trabajo, porque no es el uso de un programa, es un método de trabajo para optimizar tiempo. Si usted que tiene hasta las 2 de la mañana o 3 de la mañana y después tiene que levantarse a las 6 de la mañana y después ese flujo de trabajo es continuo, en algún momento se va a enojar, va a discutir con las demás personas y no hay el ánimo de esto. Y va a perder confianza, va a perder muchas cosas. Quizás le estoy diciendo muchas cosas a la vez y mucha información, pero deseo entregarles la mejor solución para que ustedes puedan optimizar el tiempo de trabajo con un planteamiento y colaboren entre ustedes mismos para un planteamiento. No se trata de que todos esquematicemos todo el proyecto en un día o dos o tres. Se trata de que conversemos en conjunto con un planteamiento de trabajo. Lo llevo aquí, lo revisas, me lo envías, trabajamos y ese flujo de trabajo básico, una vez que lo entiendan, recién vamos a ver que ya no vamos a estar hasta las 2 o 3 de la mañana, porque obviamente hay una capacitación previa, vamos a observar, vamos a ver ciertos temas, vamos a ver si sí, llegan hasta las 2 o 3 de la mañana, lo asumimos, hacemos el análisis y de acuerdo a eso creamos el planteamiento de trabajo óptimo para que salgamos incluso hasta el medio. Solamente utilicemos la mañana para hacer el trabajo. Y después de acuerdo a eso, vayan a ustedes a lo que estimen, comparten con sus familias, saquen a sus hijos a pasear, así como lo hago yo, y también ustedes, también un trabajo y un sueldo digno todos los meses para su trabajo y con la confianza también, respectiva también, para que sus trabajadores también vayan a sus casas tranquilos, así como llegaron a la mañana, vayan contentos. No ha pasado ningún accidente a través de ellos. ¿Por qué? Porque la gente es colaborativa entre ellos mismos, nos colaboran a nosotros mismos. Quizás tenemos que ver muchos temas de planteamiento, posiciones de grúas, posiciones de hormigones, cuánto va a llegar el hormigón. Todo eso en este proceso de trabajo en base a un programa y proceso que lo venimos ya conversando ya hace casi 5 años ya y le doy un cordial abrazo por lo mismo. Gracias por su suscripción. Gracias por la atención también. Nos estaremos próximamente conversando en la última parte de introducción de robot para empezar con los temas de modelado, especificaciones, análisis, cálculo y memoria por lo mismo. No deben hacer las consultas respectivas y consultas también para implementación BIM para sus empresas. Soy Jaime Gómez de Global BIM Manager, agradeciéndoles como siempre su asistencia. Y nos veremos pronto. Les doy las cordiales gracias. Y nos veremos muy pronto. Muchas, pero muchas gracias.